eso da grima, eso da pique, eso da impotencia. Ese machismo exagerado con un congresista, o sea, de los labios de una persona que aprueba leyes. Hablar de esa manera, en contra de las mujeres, es en contra de las mujeres. Yo soy el Papa Upa, y si yo me casé, esa es mi mujer, y ella tiene que estar dispuesta. Señores, pero por Dios, y eso está totalmente tergiversado. Lo que quiere el nuevo Código Penal es establecer una diferencia entre lo que sería una violación sexual en contra de una persona que no es tu pareja sentimental, que no es tu esposa, y una relación sexual con tu pareja de manera no consentida. Es lo que busca el Código Penal, establecer las diferencias entre estas dos acciones, que ambas son incorrectas, por el que la realiza, por el que la comete, pero estableciendo penas distintas. Pero usted también estaría cometiendo un delito y él no está de acuerdo con eso. Él incluso se va a hablar de preservativos cuando eso ni siquiera se establece en el código. Qué diferente fuera si usted se quita el preservativo para infectar a una mujer. Y no conforme con eso, se atreve a decir que si él quiere tener relaciones sexuales con su mujer y embarazarla, aunque ella no quiera embarazarse, y es ella que lo va a tener ahí 9 meses y lo va a parir, aunque ese sea tu marido, tú tienes que estar de acuerdo y con el consentimiento puro y pleno de que tú quieres parir un hijo, porque ese va a ser tu hijo también. Eso es una decisión de pareja. Aunque ella no quiera salir embarazada, ¡oh, Dios, pues mi mujer! ¿Qué forma? Y esos gestos son dignos de analizar y condenar inmediatamente. Los gestos de este señor, de Eugenio Cedeño, diputado por La Romana, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, acaba de cometer uno de los errores más grandes en toda su vida, y miren que no conozco mucho de su vida. Pude leer un poco sobre él, pero de todo lo que he visto es lo peor que he podido escuchar, y no solo de él, de muchos hombres en mucho tiempo. Atreverse a decir eso con tales gestos, desprecio, empoderamiento excesivo, machismo, es de un ser posesivo y peligroso. Es de un ser, me atrevo a decir, capaz de que si su mujer no quiere estar con él, él la obliga, aunque sea a galletones. Es un ser que se atreve a cometer violencia física, porque con el hecho de obligarla hasta con palabras, es violencia psicológica, es abuso. Pero me atrevo a decir que un ser que hable de esa manera es capaz de ser violento físicamente en contra de su mujer o de cualquiera. O sea, la concepción que él tiene de lo que significa casarse con una mujer es totalmente diferente a lo que establece la realidad. Señores, hay que ver y escuchar cosas en este mundo. Y por eso que pasan estos desastres. Y por eso hay tanto feminicidio. Porque hay mujeres que deciden acoplarse a este tipo de hombres. No, porque a él no se le puede decir que no. Porque imagínate tú, él siempre ha dicho que no se le puede negar y no se le puede decir. Una mujer sufriendo, calla ahí. Ven, que estoy aquí, aunque no quiera. Resuelve, que yo soy tu mujer. Hay mujeres de ese tipo, pero hay mujeres que dicen, no, caramba, no quiero. No quiero y no lo voy a hacer. ¿Que tú no qué? ¡Pam! Ah, entonces como hay dos tipos de mujeres, la que se revela, aunque lo correcto es no aceptarlo, corre el riesgo también de ser físicamente abusada, golpeada, maltratada quizás hasta llegar a los extremos. Y en ese hombre podemos ver una gran cantidad de machistas que tenemos en este país que creen que cuando se casan compraron una propiedad, que creen que cuando firman ese jodido papel o cuando se mudan con una mujer en una casa, en unión libre, creen que eso le pertenece. Y de ese maldito sentimiento de posesión
es que se desencadena la mayor cantidad de problemas que terminan en crímenes fuertes por no pararlo a tiempo. Yo no soy suya. Usted no me compró. Yo no le pertenezco. Yo decidí compartir mi vida con usted, pero yo no soy de usted. Yo soy un ser humano individual. Este código, señores, está obsoleto. Este código, señores, necesita modificarse hace siglos. Este código que nosotros estamos tratando de que se apruebe por el asunto del aborto, de las tres causales, no se ha podido, y que por fin estamos tan cerca, y venir seres humanos despreciables como este a sacar a relucir un tema tan sensible para la mayoría de las mujeres. ¿Y ustedes saben por qué este tema es tan sensible? Por la gran cantidad de machistas que tenemos y por las mujeres que están calladas. Por eso es sensible. Porque ahora nosotros no podemos dar cuenta el sentimiento de las mujeres cuando escriben en las redes porque están atrás de un celular y comentan y dicen, y yo, y una amiga mía, y la prima mía, y aquella. Porque están ahí. Pero de frente no se atreven a admitir y enfrentar una situación como esta. Señores, ustedes nada más tienen que medir las reacciones ante ese comentario de ese caballero. En serio, yo me atreví a decirle caballero a esa cosa.